Hola, 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 muy, pero muy buenas noches. Arrancamos el capítulo 208 del show de Prensa Fútbol. 208 semanas acompañándolo aquí para hablar de fútbol. Seguimos nosotros desde nuestras casas también cuidándonos, pero ya a poquito se empiezan a abrir las grandes alamedas por ahí también, porque las comunas avanzan, retroceden en este plan paso a paso, pero nosotros seguimos acá con el show de Prensa Fútbol para comentarle lo que fue la semana del fin de semana futbolero y también conversar con un tremendo invitado que tenemos el día de hoy. Y por eso queremos invitarlo desde ya que participen con nosotros, que nos comenten en el Facebook Live, nos comenten en YouTube, en Twitter, en todas las plataformas, y los vamos a estar leyendo en el Instagram también, que si vamos a saber alguna vez la verdad del maracanazo, porque tiene que ver ahí con nuestro invitado que entra en pocos minutos a la conversa con nosotros. Pero también está con nosotros la que siempre está ahí, la que está muy contenta, que revisó todos los partidos del fin de semana, que viene con todos sus apuntes claritos para hablarnos de fútbol. Mane Fresa, ¿cómo estás, Mane? Bienvenida a un nuevo capítulo del show de Prensa Fútbol. Bien, pues Guajita, ¿cómo voy a estar? Acá muy contenta de estar acompañándote, invitando a la gente a participar a través de nuestras redes sociales. Ya pronto van a saber el invitado que tenemos esta noche, así que si usted quiere hacer alguna pregunta, puede ocupar cualquiera de nuestras redes sociales y yo lo voy a estar leyendo en vivo y en directo para ahí, irle al hueso a nuestro invitado y también para que ustedes sean parte de este show de Prensa Fútbol, el programa que escucha al hincha, así que si usted quiere opinar, también escribanos a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar acá analizando todo lo que fue con nuestro invitado que ya está por entrar. Ahí está nuestro invitado pronto a entrar también, estamos escuchando ahí toda la sala de dirección que está ahí conectada y atenta al programa también, así que en cualquier momento también llega nuestro invitado. Contémosle a la gente, Mane, que el debate del fin de semana, ¿fue o no fue penal el que le hicieron a Gabriel Costa en el partido que colocó lo que cayó ante Palestino? ¿Para ti fue penal o no fue penal? Creo que es demasiado de interpretación, pero yo diría que sí. ¿Sí? ¿Tú crees que fue penal? Creo que es demasiado de interpretación, pero sí. Es que, ¿sabes qué? A mí me pasa que yo no cobraría este tipo de penales, pero ya desde que está el VAR hace un rato, están cobrando cada cosa, cada penal, cada mano. Entonces, con la interpretación de ahora, con las reglas de ahora, tendría que haberlo cobrado. Me parece que debió haber sido penal y Béjar ahí tuvo muy mal el árbitro del partido, que ahora quedó congelado después de su desempeño ahí flojito en el partido de Colo-Colo con Palestino. Quedó ahí medio congelado para las próximas fechas y también quedó congelado después del término del partido. No sé si viste, Mane, que Colo-Colo después se terminó picando un poquito después de ese penal que no le cobraron y le dejó el camarín con candado al término del partido y Béjar con sus asistentes congelado esperando que le abrieran el camarín mientras pasaba Leonardo Gil y lo puteaba, pasaba el utilero y lo puteaba, lo pasaron todos, lo putearon, ahí le abrieron el camarín ahí al árbitro Béjar que se ganó el repudio de los hinchas colocolinos este fin de semana en la caída de Colo Colo, la segunda caída ante Palestino, un Palestino que jugó muy bien el segundo tiempo, sobre todo ahí con la batuta de Carlos Villanueva. ¿Qué te parece eso que lo hayan dejado afuera, Mane, congelado ahí al árbitro? O sea, todos entendemos que el fútbol igual es de calentura, que los árbitros son como el invitado que ninguno quiere en la fiesta. Pero me parece que es una niñería igual, al final igual son personas, se pueden equivocar, obviamente termina condicionando un partido, sí, pero bueno, son cosas que nos pueden pasar a todos. Me parece que es una niñería que uno nunca sabe, de repente imagínate no hubieran tenido cómo abrir el camarín o anda a saber tú cuál hubiese sido el escenario. Así que me parece que estuvieron un poquito mal los jugadores de Colo-Colo, demasiado, demasiado niña la reacción, pero por otro lado se entiende un poco por la calentura del partido, pero para mí no lo justifica. Oye, ya viene nuestro invitado seleccionado chileno en algún minuto, también técnico de Colo-Colo, pasó por Brasil, por Chile, así que vamos a estar conversando más adelante con él en pocos minutos. Contémosle a la gente, Mane, lo que fueron los resultados del fútbol chileno este fin de semana. Arrancó la fecha el viernes con un triunfo de la Unión Española 4-1 sobre O'Higgins. El día viernes, la Unión Española ahí con César Bravo en la banca, se recuperó después de la salida de Jorge Pellicer, que había tenido un mal inicio. Misteriosamente los jugadores también subieron su rendimiento rápidamente con técnico nuevo, y la Unión Española le ganó 4-1 a O'Higgins ahí en el Teniente de Rancagua. El sábado la Católica le ganó 3-0 a la Calera. Me imagino que ese partido lo viste, en Mane, y estuviste ahí sí, siguiendo atenta el partido de la Universidad Católica, y con Poyet se empieza a recuperar después de jugar bien en la Libertadores.
juega nuevamente bien ante la Calera y empieza a enganchar una rachita positiva, pensando que había tenido unos partidos bien complicados donde no se le notaba mucho la mano al técnico. Sí, absolutamente, más encima con un rival como es la Calera, que para mí es uno de los equipos fuertes del campeonato, así que muy bien por Universidad Católica, y que supo defender lo que había hecho en la Copa, y bueno, finalmente sacó un buen resultado y pudo sumar de 3. Oye, nosotros estamos repasando rápidamente la fecha mientras nuestro invitado se está acomodando, está listo y dispuesto para conversar con nosotros acá en el show de Prensa Fútbol. La Serena le ganó 1-0 a Ñublense, Wander cayó 3-0 con Melipilla, se fue Ronald Fuentes, Colo Colo ya lo decíamos que cayó 2-1 con Palestino, Curicó empató 2-2 con Huachipato, la U le ganó 2-1 de visita a Deportes Antofagasta y Audax Italiano empató 5 goles con Cobresal. Audax, el líder del torneo del Campeonato Nacional de la Primera División. Y nosotros nos ponemos de pie para recibir aquí a un histórico del fútbol chileno, ex seleccionado, pasó por Brasil, por Chile, jugó en la Unión Española, Colo Colo, Gremio y la selección chilena, obviamente, también donde fue subcampeón de América y el 87. Le damos la bienvenida al gran Fernando Astengo. ¿Cómo estáis, León? Bienvenido acá al show de Prensa Fútbol. Bien, bien. Muchas gracias por la presentación. ¿No será mucho? No, sí, primero partimos sobándote el lomo, después te vamos a pegar ahí un par de vamos a la canilla, No estamos todos bien acá en casa, en general la familia está bien, nos hemos cuidado muchísimo con relación a este tema de la pandemia y todo, así que por lo menos en ese aspecto de salud toda la familia está impecable. Pero Fernando, ¿en esta pandemia ya vacunado, no? Yo estoy vacunado, sí, tengo las dos vacunas. Perfecto. Inmediatamente después te le he dado, ¿no? Sí, porque yo también tengo las dos vacunas. De repente es por temas laborales, así que no te preocupes. No, y como casi todo Chile también estamos todos vacunados, así que está bien, estamos todos con las vacunas también, verdad. Así que Fernando, tengo ahí con la doble dosis, así que está listo y dispuesto para conversar acá en el show de Prensa Fútbol. Fernando, la idea es hacer un repaso de tu carrera, tanto como futbolista como técnico, pero queremos partir con la mano aquí con un calentamiento previo, como decimos. Vamos a ir jugando ahí cortita y al pie. Y un par de preguntas y unas definiciones tuyas para que soltemos aquí la cancha y soltemos las piernas en este partido que vamos a jugar con Fernando Astengo, Mane Fresa, en el show de Prensa Fútbol. Fernando, ¿de qué equipo tú eras hincha de niño y cuál era tu ídolo? Hincha de Unión de toda la vida. Lo que pasa es que mi papá jugó en las cadetes de Unión. En los años 40, por ahí, jugó en Unión. Entonces me llevaba prácticamente a todos los partidos de Santa Laura cuando yo era chico, teníamos reuniones dobles, era muy entretenido. Entonces obviamente después se dio la posibilidad de ir a probarme a Cadete Unión y bueno, gracias a Dios quedé inmediatamente, me inscribieron y ahí empezó un poco mi carrera en Unión y mi identificación con el equipo hispano. ¿Y cuál era tu ídolo? ¿A quién mirás y quién decías, quién te gustaría ser cuando eras niño? Porque es típico que uno se fija en un futbolista en especial. O sea, cuando uno es muy niño, obviamente siempre está en la memoria de todos y Elías Figueroa, ¿me entiendes? Como por un tema de lo que generaba Elías Figueroa en todo, no solamente en Chile, sino que en todo Sudamérica. Fernando, y del 1 al 7, ¿qué nota le pones a tu carrera? Yo creo que le colocaría un 6 y no un 7 porque me hubiese encantado jugar en Europa. Yo creo que por lo menos los equipos que estuve rendí, creo que estuve a la altura, y lo digo modestamente, pero estuve a la altura. Pero sí me hubiese gustado haber jugado en Europa, porque yo creo que cuando quedé sin jugar, yo estaba en el pic de mi carrera y tenía posibilidades de ir a jugar a Europa. Así que yo creo que hubiese sido un 7 si hubiese logrado jugar en Europa. Ese 7 se hubiera dado, Fernando, con el traspaso a la Lazio, porque contémosle a la gente que en tu época en Gremio, que fuiste campeón ahí en los torneos Gaúcho, Copa de Brasil, fuiste elegido el mejor central varias veces, tenías un acuerdo prácticamente listo con la Lazio para partir a Italia. Sí, en la Copa de América del 87 se contactó conmigo un representante de la Lazio en Sudamérica, tuvimos una reunión, una oficina, él pidió una oficina en el hotel donde estábamos, Y conversó conmigo, obviamente con las posibilidades de que yo fuera a jugar a la Lazio. Yo le expliqué que yo estaba en Gremio, que no había llegado hace mucho, que tenía que hablar con los dirigentes. Yo los comuniqué con ellos y ellos llegaron a un acuerdo en que a finales del 89
yo me iba a ir a la Lazio. Pues más o menos ya tenían conversado de que esa era la fecha en que yo me iba a jugar a la Lazio. Lamentablemente, ya todos saben con lo que sucedió, entonces no pude ir. Pero estaba prácticamente cerrado. ¿Y disfrutaste tu carrera o las presiones igual te quitaron un poquito el gustito? No, sabes que a mí siempre me han preguntado eso y yo la verdad que el fútbol lo disfruté. A mí yo siempre lo tomé como un juego, y efectivamente, obviamente un juego, pero que es un pasa a ser un trabajo profesional. Pero yo me divertía mucho con el fútbol, lo disfrutaba mucho, vivía intensamente el fútbol. Siempre que llegaba a mi casa, yo llegaba siempre con la tranquilidad de que había dado todo en la cancha, ¿me entiendes? Entonces, y eso tiene directamente relación a cuándo me retiro, porque muchos quedan como en deuda con el fútbol. Yo siento que yo le di muchísimo al fútbol, el fútbol también me dio. Entonces, la verdad es que la presión no, a mí me provocaba otra sensación de agrado, de gusto, qué lindo estar jugando con 80.000 personas, estar jugando por la selección o por Colo-Colo, me provocaba agrado e ir cumpliendo metas. ¿Cuál fue tu día más feliz en el fútbol y el más triste en el fútbol, Fernando? El más feliz yo creo que fue cuando pasamos a la final de la Copa América del 87. Y creo que cuando le hice el gol a Colombia, sí, yo creo que ese fue el momento que realmente me llevó a un éxtasis, porque obviamente era un partido que estábamos jugando en un alargue. Para contarle a la gente que habíamos empatado el partido y tuvimos que ir a un alargue, que en ese tiempo se provocaban alargues después de los 90 minutos, y estábamos perdiendo. Hasta el minuto 14, 15 estábamos perdiendo, y en el minuto 16 hice el gol del empate. Y yo creo que ese fue un momento impresionante, lo que uno logra sentir es indescriptible. Cuando uno ve que la pelota entra y está jugando por Chile, es maravilloso. La verdad que las cosas que ha sido, y aparte siempre me lo recuerdan, ¿eh? Hay periodistas incluso que me dicen, ¿sabes qué? Uno de los goles que más he gritado ha sido el de Alexis y el gol que le hiciste a Colombia, porque en el fondo como que despertamos, como que reaccionamos y que se vio alguna alternativa a llegar a la final. Fernando, ¿y el mejor camarín con el que te tocó compartir? El de Gremio. El de Gremio, ¿sabes por qué? Porque, a ver, yo llegué y era el único extranjero en Porto Alegre, ni en Internacional, ni en Gremio habían extranjeros. Entonces, los ojos estaban siempre como centrados en lo que yo hacía. Aparte fueron las tierras de Elías Figueroa. Entonces, uh-huh, siempre habían comparaciones, los diarios, había un diario que era el Colorado, que era el de Inter, un diario que era el de Gremio. Entonces, era fuego cruzado, ¿me entiendes? Uno me encontraba bueno, el otro más o menos, y era así, era una lucha. A pesar de que de repente hice clásicos que fueron de un rendimiento altísimo, pero la prensa colorada me atacaba igual. Pero el mejor camarín lo tuve ahí, porque sabes qué, fueron los brasileños en general son muy buena gente. Inmediatamente que llegué al camarín yo me senté, no sabía hablar portugués, yo veía entrar gente. Yo se acercó callado. Claro. Callado nomás, esperando a ver que podía... ¿Quién que podía? Lo único que hacía era tomar café nomás, porque tienen de cantidad de café en el camarín, y café negro, café con leche, tienen de todos los cafés. La cosa es que recibí la ropa, te pasan tu ropa y todo, me vestí, y ahí se acercó un compañero, que era Baldo, que fue seleccionado brasileño. Y se acercó y trató de, obviamente, de decirme que cualquier cosa que yo necesitara, que hablara con él, que me comunicara con él, y que él me iba a ayudar en todo. Y después se generalizó, porque en el fondo era el único, se daban cuenta que cuando yo iba a jugar los clásicos, me abuchaba todo el público. O sea, nosotros jugábamos contra 120.000 personas en el Beira Río, que es el estadio de Inter, y cuando yo tomaba la pelota me pifeaba todo el estadio, o sea, 120.000 personas pifeándote. Imagínate lo complejo que era jugar, tocaba la pelota y me pifeaba. Pero mis compañeros siempre fueron súper solidarios, siempre estuvieron conmigo y todo. Pero como contestaba recién, esas presiones a mí me encantaban jugar con tanta gente y lo disfrutaba. Pero ese fue el mejor camarín, sí. Los otros eran medio complejos, el de Colo-Colo era medio complejo. Era mucho enredo en los camarines de Colo-Colo. Sí, pues sí, ahí vamos a estar conversando también más adelante de Colo-Colo, la selección. Fernando, la mejor anécdota que tuviste en tus años de fútbol,
me imagino que tenía una historia que tú decís, esta es imperdible y tengo que contarla siempre. Mira, uno tiene varias anécdotas, pero yo creo que una de las buenas anécdotas que tiene directamente relación con la selección, nosotros estábamos en Egipto, habíamos jugado contra Egipto o íbamos a jugar. Entonces el consulado nos invitó a un paseo por el río Nilo y habían estos típicos barcos que tienen hélice atrás que van dando vueltas. Y nosotros en el Cairo era muy complicado el tránsito, entonces el bus se fue demorando y nosotros pasamos por un puente y el barco ya había salido. Entonces llegamos y todos mirando el barco en la mitad del río Nilo, muy iluminado obviamente por la cantidad de resort que tienen ahí, porque es un lugar muy turístico, y resulta que de repente se para el barco y nos tuvimos que subir a un lanchón, éramos como 20 personas, un lanchón de la policía, que íbamos agarrados de los fierros con los bordes, y empezó el tema de los cocodrilos, que los cocodrilos aquí, que los cocodrilos allá, entonces todos tratando de meternos lo más adentro que pudiéramos en el barco, en el lanchón. Y después, como te digo, este barco paró en la mitad del río Nilo, abrieron un ventanal, colocaron un tablón, lo colocaron junto al lanchón que íbamos nosotros, y tuvimos que atravesar todo, saltábamos, pisábamos la tabla y caíamos arriba del barco. Imagínate la cantidad de jugadores que éramos, y todos con lo mismo, que habían cocodrilos, que ojo con los cocodrilos. Entonces fue una anécdota bastante especial, porque, o sea, imagínate abordar a un barco en medio del río Nilo, en Egipto. Entonces fue al principio era medio tenso, pero después nos reíamos muchísimo, lo pasamos muy bien en un barco, ya de todo, baile, odalisca, frutos secos, frutos de todo tipo. Pero después del susto de los cocodrilos. Oye, ¿y es verdad, Fernando, que alguna vez cuando te tocó jugar en Rangers en Talca te tocó dormir con un compañero en un motel? Voy a tener que aclararlo bien, porque lo que pasa es que nosotros estábamos, cuando yo me fui a Rangers, me fui como en 16 años, me fui muy chiquitito porque en Unión estaba prácticamente la selección chilena. Entonces estábamos donde la señora Anita, era la típica pensión que había. La señora tenía la mejor disposición, pero en ese tiempo a mí me pagaban 10 mil pesos. Imagínate lo que eran 10 mil pesos. No sé, tiene que haber sido 50 lucas de ahora en ese tiempo, porque la verdad es que no nos alcanzaba para nada. Y un día se aburrió la señora Anita porque ya le debían 3 meses. De hecho, nuestras piezas quedaban al lado de un gallinero, ¿me entendí? Era bastante particular. Yo no me quejo, ¿ah? ¿Eh? Como muchos que dicen que el fútbol es sacrificado, que aquí, que allá, ¿no? Yo no me quejo. Hay cosas que hay que vivirlas en la vida. Y nos cerró la puerta y a las 10:30, 11, empezamos a caminar por la Alameda de Talca. Se nos fue pasando la hora, y la cosa es que como tipo 12 logramos encontrar a un dirigente, que era una persona muy correcta y siempre estuvo muy preocupado de nosotros. Y empezamos a buscar lugares y lugares, y la cosa es que terminamos en un motel. Yo no entendía nada, porque afuera había gente, también habían sus señoritas que se paseaban para allá y para acá. Y la cosa es que éramos tres. Era Villazón, Enrique y yo. Eran compañeros que eran de cadete, que eran mayores que yo. La cosa es que al final terminamos durmiendo dos arriba de una cama, uno en el suelo, con una almohada. Había un lavamanos. Así que tuvimos que pasar la noche ahí, o sea, imagínate, después de estar en un motel como jugador, casi como concentración, después pasé a hoteles gigantescos, inmensos. Entonces uno dice cómo da vuelta la vida, te das cuenta, pero obviamente fue increíble. Y la otra es cortita: cuando yo debuto en Rangers, el centro delantero era de Curicó. Y mis compañeros me dijeron que él había salido de la cárcel hace poco porque había estado preso por asesinato. Y que en el fondo había muerto esta persona con cuchillo. Entonces, los tipos, yo con 16 años, ingenuo. Entonces, tenía que marcar al 9. Y yo cuando iba a marcarlo para la orilla y iba por detrás, yo tenía la sensación que me iba a apuñalar. Lo ingenuo que yo era en ese tiempo. Y nada, o sea, después se reían en el camarín de mí. Era como talla, como cuando te cortan el pelo de repente para tu debut. Ellos hicieron ese tipo de talla, pero
después del tiempo uno se pone a pensar y dice en realidad que es ingenuo cuando uno está debutando en el fútbol creyendo que te va a asesinar a alguien en la cancha. Era, bueno, era parte del proceso. En el mundo que vivimos uno nunca sabe. Sí, exactamente. Oye, Fernando, ¿y lo peor de haber sido futbolista? Lo peor. Obviamente el tema que pasó en el Maracaná, yo creo que es lo peor que ha pasado, porque es muy duro, ¿me entendí? Es muy agresivo para la cabeza. Pero yo creo que lo más complicado, y había complicado muchísimo el tema de los viajes en avión y todo eso, era fregado, porque tuvimos con la selección, pasábamos por cosas más o menos delicadas. Teníamos que atravesar de Irlanda a Escocia en un avión con hélice. Y el avión empezó a fallar las hélices y nos tuvimos que después de empezar a planear prácticamente, y veíamos que el piloto se estaba acercando más a una calle que al aeropuerto, y menos mal que le alcanzó el vuelo que llevaba el avión para llegar al aeropuerto. Entonces los aviones generalmente me generaban mucho inconveniente y problema. A mí me gustaba mucho estar en mi casa, más que en los hoteles y todo eso, ¿cachai? Obvio. También nos pasó, por ejemplo, en Escocia, que estábamos en el hotel, estábamos afuera con los buzos, llegaron los escoceses con gaita, nos tocaron, nosotros, qué buena onda, qué lindo homenaje. El problema es cuando termina la canción, se levantan la falda y estaban sin calzoncillo. Ese y eso fue genial. Pato Yañez escocés. Exactamente. No, así pasan Mira. Cosas del fútbol, ¿no? Cantidad de cosas que uno, anécdotas que son increíbles. No, ¿qué historias que tiene Fernando ahí en el fútbol? Cultura. Fernando, ¿algún técnico o compañero insufrible que tuviste en todos tus años de fútbol? Así que tú decís, este ojalá no me lo cruce nunca más. Roberto Rojas. Pero no por lo que pasó, sino que de antes. Yo cuando llegué de Unión a Colo Colo, yo tuve muchos problemas con él. Muchos problemas porque... A ver, cuando uno juega al fútbol, uno no sabe incluso a dónde va a llegar ni lo popular que puede ser de repente en un equipo. A mí me fue muy bien en Colo-Colo ese año. Y Roberto tenía como... A ver, ¿cómo explicarlo bien? Él se sentía que estaba por encima de todos en el fútbol. Por encima de todos. En términos de popularidad, de que era el mejor y todo. Y yo llegué lamentablemente jugando. Yo no perseguía otra cosa que jugar bien al fútbol. Y producto de lo mismo, yo ese año fui escogido el mejor jugador de Chile, de las diferentes revistas, me fue bien en la Copa América y todo un tema. Entonces se provocaba una molestia constante en sus comentarios. Yo varias veces tuve cruces de palabras fuertes con él, porque era difícil convivir con él, ¿me entendí? Difícil convivir con él, porque de repente el ego te lleva y te transforma un poquitito. Entonces, eso yo creo que fueron los momentos más complejos con compañeros en general. No, yo me llevaba bien, porque podía convivir con un muchacho que viniera de una población, así como que otro jugador que viniera de otro estrato social, o no sé, pues de una clase media que ahora prácticamente no existe. Yo convivía con todo el mundo, ¿cachai? Porque en realidad a mí no me generan ruido ni... ¿Cómo? Y así es la vida, hay que convivir con todo. Sí, yo por eso yo prácticamente nunca tuve problema con nadie en el fútbol, con nadie. Pero, Fernando, ¿en esa llegada a ti te hicieron un poco el vacío? Por ejemplo, el grupito, por así decirlo, los más antiguos de Colo-Colo, los más cabrones, no sé. ¿Te costó entrar en ese grupo de Colo-Colo? ¿Sabes qué se pasa? Que se provocaron varias cosas. Una, llega Arturo Salá, que obviamente indignó a la gente de Colo-Colo, indignó a los jugadores también. Así de simple, indignó a los jugadores, que no tenía por qué llegar Salah a dirigir Colo-Colo. Y también se creó como un anticuerpos con relación a los jugadores que venían llegando, que era Washington Castro, Eder Revetia, estaba yo, Jauregui, Hugo Rubio. Entonces, eran muchos los problemas que tuvimos, hasta que tuvimos que ir al gimnasio. Yo propuse que fuéramos al gimnasio y que solucionáramos el tema de una vez, porque íbamos a tener que jugar juntos. Entonces, obviamente se provocaron una suerte de fuego cruzado, en donde hubo comentarios como que ustedes, ¿a quién le han ganado? Vienen de Unión no existe, y fue súper agresivo el comentario.
Entonces ahí también hubo la respuesta de nosotros, que ya no fueron respuestas tan tranquilas ni nada por el estilo, sino que ya se llegó a folclorismo bastante potente, ¿me entendí? Y de repente incluso hubo momentos en que estuvimos muy cerca de llegar a la mano. Estuvimos muy cerca de llegar a la mano. Hasta que en el fondo se llegó a un consenso en que le diéramos la oportunidad a Salah y que nosotros teníamos a aportarles a ellos, que no salían campeones hace 2 años. ¿Me entiendes? O sea, la figura nuestra era súper válida. Apoyar a un técnico que no porque tuviera un pasado en la U, no lo iban a dejar entrenar en Colo-Colo, y que nosotros veníamos de Unión con toda la disposición a que Colo-Colo saliera campeón. Y ahí se calmaron las aguas. Bueno, contémosle a la gente. Los camarines hay problemas, sí. Sí, no, sí, me imagino que siempre hay los camarines y siempre pasa también en todo grupo humano, pero ahí vamos a ir conversando más de lo de Colo-Colo, esa campaña del 86, que partió bien complicada también con Arturo Salas, muy cuestionado, saliendo incluso con Carabineros de la cancha. Fue complicado, terminó con el título, pero contémosle que esa campaña de Colo-Colo terminó siendo una campaña de culto. Y también te quiero invitar a ti, Fernando, a que vayas a futboldeculto.com, la tienda de prensa fútbol. Ahí encuentras todos los regalos que los futboleros buscan. Las camisetas, tazones, láminas, libros, artículos para futbolista amateur, futbolista profesional, todo. La Mane se recuperó su tobillo en futboldeculto.com, ahí con unos artefactos exclusivos muy buenos. También, así que vaya a futboldeculto.com. Mi mamá futbolera, el día de la mamá se lo regalamos ahí también con futboldeculto.com. Sí, bueno. Así que la tienda de prensa fútbol, vaya ahí, Fernando Astengo. Hoy estábamos conversando en Colo Colo, Fernando, lo del 86, que fue una campaña complicada en el inicio, porque no fue fácil ese salto de Unión Española llegar a Colo Colo. Campaña que partió ahí con las dudas de Arturo Salá, el manejo de Arturo Salá, que llegaba por primera vez a dirigir un equipo en primera división, recordemos que fue futbolista de la U, dirigió las cadetes de Católica, llega a Colo-Colo, su primera experiencia, una apuesta, no le va bien en los primeros partidos, y hablas tú de este quiebre en el camarín en el inicio. ¿Cómo fue que lograron encauzar el camino para terminar siendo campeones ese año? ¿Sabes qué pasa? Que hubo cosas tal como tú las comentas en relación a Arturo, que hubo un rechazo muy fuerte, un rechazo social, ¿me entiendes? Del hinchada, de muchas personas, y obviamente nosotros lo vimos pasar ratos tremendos, en que yo no sé si salió en un furgón de carabinero, pero no me acuerdo que una vez parece que lo sacaron incluso vestido de carabinero, porque era tan complejo el momento, que había que buscar fórmulas para que no lo agredieran, y a nosotros incluso nos apiedraban en los autos, o sea, por ahí nos llegaron piedra y todo, porque relacionaban al final todo, relacionaban Salá, el rendimiento que no era el mejor, pero fíjate que poco a poco como que el equipo empezó a ser súper solidario con el técnico, no es que antes no lo fuéramos, lo que pasa es que era un equipo nuevo, entonces poco a poco fuimos afianzándonos en términos colectivos, en términos individuales, empezamos a subir los rendimientos, que hemos eliminado la Copa Chile. Eso también generó muchos problemas. Pero después, cuando comenzó el campeonato, nos hicimos un equipo muy fuerte. Y yo creo que debe ser de los grandes equipos que ha tenido Colo-Colo. Y el torneo, yo creo que fue un torneo espectacular. Porque llegar dos equipos igualados en puntaje a la última fecha, y después jugar un partido un día miércoles con un estadio lleno, y un partido de culto, porque Palestino nos tuvo, nosotros los tuvimos, y al final el pájaro rubio define el partido con un golazo. Entonces yo creo que ese torneo, en general, lo que hizo Colo-Colo fue muy, muy bueno, y Palestino también. Imagínate que en el clásico, disculpa, en el clásico con la U, habían 82.800 personas. Ha sido el récord histórico de un clásico. Estaban la escalera, la parte de arriba, la gente sentada. Imagínate jugar con esa cantidad de público. Esa sigue expresión en un clásico así. Bueno, también cuando podíais tener el estadio lleno, cuando todavía no lo remodelaban y no lo achicaban los estadios, sí. Dejaban los asientos mirando para afuera. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Mane? Y cuando se podía ir al estadio, digamos. Sí, también. No, Fernando, preguntarte porque si bien no estuviste tanto tiempo en Colo-Colo, sí te identificaste con el club. ¿Cuál crees que fue la razón para lograr esa identificación? ¿Sabes qué? Yo creo que mi manera de jugar.
Yo creo que eso es lo que a la gente le llamó la atención y ha perdurado en el tiempo. Tú tienes razón, yo, y esto lo digo con mucha humildad, yo de repente voy al supermercado o voy a un mall o cualquier parte, toda la gente me relaciona con Colo Colo. ¿Cómo está Colo Colo? ¿Y cómo le va a Colo Colo? Estamos mal, me decían cuando Colo Colo estaba por descender. ¿Qué podemos hacer con Colo Colo? Y siempre, a mí no me han relacionado nunca con Unión, sino que siempre con Colo Colo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en Colo Colo, cuando tú haces una campaña buena y expresas lo que la gente en el fondo quiere ver el colocolino, el colocolino muchas veces no se conforma con que el equipo toque bien y al medio en el juego. Le gusta de repente esto de sufrir un poco, de que te hagan un gol y tú hagas dos, de que te hagan tres y tú hagas cuatro. Y en eso, en ese año se dieron situaciones muy, muy parecidas. Y obviamente yo traté de dejar la piel en la cancha en cada partido que jugué, y yo creo que eso en el fondo a la gente le generó ruido. Y por eso es que me identifican con Colo Colo. Imagínate, yo estuve en solamente un año y me Por eso. fui. Entonces ha sido una situación que muchos periodistas me lo han comentado, que extrañamente se da. Es raro que pase eso, son pocos los futbolistas que logran una identificación tan rápida. Yo hacía la memoria rápido del último tiempo, lo que logró Fernando Astengo un año, y el otro Chupete Suazo, que estuvo un año y medio en Colo-Colo y también se identificó, y pasa a ser que para todo el mundo es colocolino, pero estuvo muy poco en Colo-Colo. O sea, son casos más o menos similares lo de Fernando y Chupete Suazo. Fernando, pero después también te está la vuelta como técnico, tú estuviste trabajando en las series menores de Colo-Colo, y te toca reemplazar a Claudio Borghi en un momento súper complicado el 2008. ¿Cómo fue esa asunción al técnico del primer equipo? ¿Te quedaste con un gusto a poco? Porque, bueno, todo eso termina con la final de la apertura y que se pierde ese pentacampeonato. Mira, asumir Colo Colo es del terror, es peor que ser ministro de Hacienda en este minuto. No, es del terror, sí, una cuestión que es como estar manejando el Titanic, una cosa así, un tremendo barco que hay una cantidad de cosas que se generan en el entorno de Colo Colo, no solamente en la cancha. Tú tienes que lidiar con una cantidad de cosas que de hecho te pasan un celular, cosas que todo el día te están llamando los dirigentes, los directores, los accionistas. Todo el mundo te está llamando. Entonces al final tienes que ir prácticamente todo el día y es súper complicado, emocionalmente muy duro. Bueno, la cosa me toca asumir el equipo cuando Claudio se va y yo era la persona, la alternativa, el que estaba más cercano al primer equipo. Y cuando llegué, obviamente, conversé con los jugadores mostraron mucho respeto, porque yo con muchos conversaba mientras yo dirigía en cadete, de repente tenía espacio y muchos de ellos me preguntaban: profe, ¿qué es jugar una eliminatoria? Profe, ¿qué es jugar en Brasil? ¿Qué significa esto? Bla, me empezaban a preguntar cosas un poco del historial. Y cuando llegué al camarín, Sangüesa, Rifo, de Calule, los más grandes, nos juntamos en la oficina y ellos me dijeron que no, yo no iba a tener ningún inconveniente para nada, porque me dijeron: usted tiene más currículum que todos nosotros juntos. Eso me dijeron ellos, y por lo tanto usted merece todo el respeto, así que no se haga ningún problema. Cualquier problema que tengamos dentro del camarín lo vamos a solucionar. Entonces yo le dije: perfecto, yo me aboco a lo deportivo y no hay problema. Hicimos una campaña relativamente buena porque estaba difícil entrar a los playoffs. Después en los playoffs fuimos ganando, ganando, ganando y llegamos a la noche fatídica esta de Viña del Mar. Pero hubo un problema previo a la noche del partido. Eran como las 8:30, 9, me llaman por teléfono que bajara porque había una reunión y esa reunión se trataba de los premios por salir campeón. Entonces yo no entendía nada, porque yo obviamente ni me imaginaba que los premios no estaban arreglados previo a una final. Los premios se arreglan al comienzo de temporada. ¿Entiendes? Cosa que tú ya sepas que con qué dinero puedes contar o con el dinero que te va a perder si pierdes la final. Entonces, eso generó mucho ruido en el plantel, incomodó muchísimo a los jugadores, yo lo sentí, en el ambiente se sentía algo completamente distinto a lo que había pasado en los partidos anteriores. Y prueba de ello, yo encuentro que no estuvimos a la altura, para nada, no estuvimos a la altura de los partidos que habíamos hecho. Acá le ganamos con comodidad a Everton, pudimos haberle hecho más goles incluso. Pero el partido que se jugó en Viña fue un partido en donde no hubo respuesta.
no hubo respuesta en términos de. Y uno puede decir, oye, tú sos mal técnico porque no pudiste hacer reaccionar un equipo. Es difícil cuando la cabeza está en otro lado. Es difícil cuando la cabeza se siente agredida. ¿En qué sentido? En que tú venías de ganar 3 títulos, ¿cierto? Fueron 3 títulos con Claudio. Entonces, ellos pensaban que obviamente merecían ganar esta cantidad de plata. Y yo también pienso lo mismo, que merecían ganar, obviamente, más que lo que generaban el año anterior. Y esa situación no se dio. Cuando los jugadores, lo digo con conocimiento de causa, te tocan el bolsillo, es súper complejo. Es súper complicado. Tú lo viste, lo que pasó cuando con el tema de la pandemia, no le pagaban los sueldos al jugador en Colo-Colo, y tuviste todo lo que se generó. Entonces, bueno, esa noche fue una noche de zombies, lo diría yo, de zombies, la verdad. Todos dormidos, todos fuera del partido, y imagínate, faltaban 45 minutos. 35 minutos, eres campeón. Entonces, lamentablemente, nos dieron vuelta el partido, y obviamente de ser de los momentos muy dolorosos que yo he tenido en mi vida, porque lo teníamos en la mano, lo teníamos en la mano. Entonces, para mí significa ser campeón como jugador y campeón como técnico. Es extraordinario. Ves que veo jugar a Everton en la televisión, cambio la televisión. Pesadillas con Everton. Fernando, no, pero quiero colocar a Felipe Abello, ahí me entretengo. Fernando, pero para ti fue este tema el mal manejo dirigencial que saca a los futbolistas del partido, pero también tú ¿qué dices ante las versiones que, por ejemplo, muchos hinchas creen que los futbolistas ese día jugaron para atrás? ¿Tú podés decir que los futbolistas estaban salidos por lo que pasó con los dirigentes, o algunos no hicieron el esfuerzo como correspondía ese día? Es difícil meterse en la cabeza de los futbolistas, es súper complicado, pero yo confío en los futbolistas, en eso de que hayan ido para atrás, no, eso yo no tengo ninguna duda de que ellos jugaron o participaron del juego, pero creo que en la cabeza, como hablan muchos técnicos, el tema de la concentración que uno tiene que tener cuando hace cualquier actividad, creo que no estuvo al máximo de las capacidades que tiene que tener uno para jugar una final, ¿me entiendes? Porque en la final uno tiene que expresar lo mejor prácticamente que tiene como futbolista, en términos individuales, en términos colectivos, y eso no se dio. Claro, aparece como una caída muy violenta en el último partido, porque veníamos de jugar bien, habíamos ganado a Ñublense allá prácticamente en el último minuto, que fue un partido súper emotivo. Entonces, claro, pero yo a los jugadores yo los respaldo, los jugadores yo creo que dieron lo que pudieron mentalmente ese día. Y no ganar esa final, que finalmente se fue no ganar el tetracampeonato, ¿fue lo que causó tu salida? ¿Fue la causal? Sí, ¿sabes qué? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque, a ver, los directores de Colo-Colo, era en ese tiempo Ruiz Tagle, estaba Boone, me acuerdo que estaba Piñera, estaba el dueño Corbanca, no me acuerdo el nombre, estaba también el dueño Luchetti, o sea, puro empresario a altísimo nivel de este país. Entonces ellos pensaban que como con Claudio fue tan buena la etapa, que fueron ganando títulos, ellos pensaban que, como empresario, pensaron que esto era como ganar, y prácticamente iba a ser una constante. ¿Por qué? Porque no entendían nada de fútbol. O sea, si yo le pregunto al señor Piñera de fútbol, no va a saber explicarme qué significa jugar con una línea 3 o con una línea 4, ¿entiendes? Ellos en el fondo lo que te generaban era dinero. Y la verdad, las cosas que yo creo que a ellos les pasó eso. Ellos pensaron que, por ejemplo, trayendo a Magnelli Torres, que costaba $1 millón, ellos me lo dijeron. Con Magnelli Torres nosotros tenemos que ser campeones y tenemos que ganarle, voy a repetir frases de ellos, tenemos que ganarle a todos los equipos por 5 goles hacia arriba. Cuando me dijeron eso, yo quería decirle que están todos locos. Pero le dije, pero ¿de qué me están hablando? Le dije, si es un puro jugador, y eso se compone de un grupo de jugadores que tienen que funcionar bien, que Magnelli puede ser un jugador de jerarquía, pero no le podemos ganar a la U 5-0, a la Católica 5-0 o 6-0, y eso es lo que me dijeron a mí. Entonces, obviamente yo dije, esta cosa va a estar compleja, pero
Al final de mi estadía en Colo-Colo, el equipo terminó puntero. Le ganamos Unión Española en el Monumental y puntero. Y después me llaman y Ruiz Tagle me dice, ¿sabe que hasta aquí llegamos? Lo que pasa es que hay una cierta incertidumbre en que pueda pasar, que no seamos campeón y todo. Y yo tenía el pleno convencimiento de que nosotros íbamos a ser campeones, ¿sí? Campeones, porque obviamente ya conocía más el camarín de Colo-Colo, tenía muy claro a qué teníamos que jugar, hice cambios importantes, por ejemplo, saqué esta jugada Sangüesa con el Calule, los dos jugadores muy similares, saqué a uno de los dos, hablé con uno de los dos, imagínate, sacar al Calule o a Sangüesa no era menor en Colo-Colo en esos tiempos, pero tuve que sacar a uno de los dos para colocar un volante mixto, que fue Millar. Millar, después de jugar de volante mixto en Colo-Colo, se llegó a jugar un mundial en esa posición y ahora está ganando plata como loco en México. Y me lo he topado a veces, que vivimos cerca acá en Peñalolén, y está súper agradecido de que haya tenido, no sé, la visión de cambiarlo de posición. Va a tener que pedirle un 10% ahí también a Rodrigo Millar, un porcentaje ahí de lo que está ganando en México. Yo creo que más que el 10%, en México se ganan muchas lucas. Fernando, oye, analizando Colo-Colo para cerrar la etapa Colo-Colo, ¿te gusta el presente de Colo-Colo? ¿Cómo lo ves bajo el mandato de Gustavo Quinteros, teniendo futbolistas? A mí me llama la atención el hecho de tener en la saga central, tú siendo un experto en el puesto, teniendo 3 cupos ocupados con extranjeros y tapando la opción, posiblemente, porque hasta ahora está jugando, de un jugador salido de la cantera de Colo-Colo como Gutiérrez. ¿Qué te parece a ti esa situación? A ver, puntualmente, creo que Gutiérrez lo ha hecho muy bien. Muy bien, yo creo que ha estado a la altura. No es fácil ser central de Colo-Colo, que juega en una zona de mucho riesgo. Y muchas veces tú tienes que achicar hacia arriba como central y quedas prácticamente en la mitad de la cancha, con un terreno muy amplio para recorrer. Y creo que Gutiérrez lo ha hecho bastante bien. E incluso por momentos yo creo que lo ha hecho mejor que Falcón. Que Falcón, si bien es cierto, es un jugador que corre mucho, que lucha mucho, que se tira mucho al suelo y todo. Pero yo creo que Gutiérrez lo ha hecho mejor, tiene mejor técnica para salir jugando, es más elegante, tiene mejor técnica. Y creo que en términos de marca lo ha hecho muy bien. Yo me he fijado muchísimo en el detalle porque esta pregunta me la han hecho muchas personas, mucha gente en la prensa, para evaluar un poco la zona defensiva. Obviamente tres jugadores extranjeros en la misma zona es complejo, porque te priva quizás de tener en otras zonas del campo, a lo mejor donde tú efectivamente necesitas un recambio porque se puede dar que quedes con un jugador menos, una lesión o cosas así. Pero yo creo que Gutiérrez está a la altura de pelearle el puesto a los tres que están jugando sin ningún problema. O sea, yo creo que sacarlo, yo creo que sería un error, porque si bien es cierto, Valestino le ganó, pero Gutiérrez no fue el responsable de que Colo-Colo haya perdido. La responsabilidad pasó por muchas situaciones ese día del partido con Palestino. Y en el partido anterior obviamente no jugó. Jugaron otros muchachos que le hicieron mucho empeño, pero obviamente no pudieron. O sea, Matías Gutiérrez con uno más. Y vamos a saltar de inmediato, Fernando Astengo, a jugar a la polla gol, porque después lo dijo con palabras bonitas, pero la pregunta repetida que le hice, así que vamos a saltar al tiro a la polla gol. Vamos a ir a jugar el programa 1283, porque te cuento, Fernando Imane, que hay más de 100 millones de pesos. Se puede jugar hasta las 14 horas de mañana. Hay 102 millones de pesos, 572 mil pesos para el que le apunta a los 14, ¿cierto? Así que si nos ganamos la polla gol, no hay que pedirle nada al Chino Millar. Así que juguemos esta cartilla. Siga los consejos de Fernando Astengo, de Imane Empresa. Y seguimos los consejos San Gremio. San Gremio. San Gremio, sí, está bien. Vamos a jugar la cartilla de la polla gol con Fernando Astengo para que la gente tome sus datos, lo siga y juegue desde su casa. Puede jugar desde 500 pesos en la página experto.cl. Váyase, clic en el banner de polla gol y juega esta cartilla que vamos a jugar ahora con Fernando Astengo. Partido 1, Fernando. Argentino Junior con Universidad Católica. Local, empate o visita. Voy a colocar a Católica. Católica, sí, visita. Bueno. Sí. Muy bien, difícil, pero... No puedo entregar al equipo chileno, no lo puedo matar. Mira, lo juega con el corazón Fernando Astengo esta cartilla, la apoya gol. Partido 2, Mane, La Calera, Flamengo. Flamengo. Sigamos con el corazón, sigamos con el corazón chileno. Sí, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que el otro día vi jugar a Flamengo contra Liga y la verdad las cosas es que tienen un equipazo. Ya, pero mira, para que no peleen, juguemos doble en el partido 2.
La Mane dice La Calera, Fernando dice Flamengo y seguimos la con dijo la Calera, la Polla. Perfecto. A ver, jugamos un doble porque la Polla Gol lo permite, que puede jugar. Ojalá doble, que gane Calera. Sí, sí. Y ojalá que gane la gente los más de 100 millones que tiene la Polla Gol, que nos ha acompañado acá en el show de Prensa Fútbol desde los inicios. Fernando, partido 3, Santos Boca Juniors. Boca Juniors. Visita, dice el partido 3, Fernando Astengo. Mane, partido 4, Independiente del Valle, Palmeiras. Empate, dice la Mane. Valió. Partido 5, Fernando, Sporting Cristal con Racing. Empate, dice Fernando Astengo. Partido 6, La Mane, San Lorenzo con Rosario Central. San Lorenzo. Visita en el partido 6. Partido 7, Fernando, Universitario de Lima contra Defensa y Justicia de Sebastián Becachese. Defensa y Justicia. Visita, dice Fernando Astengo. Partido 8, Mane, Vélez contra Liga de Quito. Vélez de palito. Vamos con todo. Local, dice la Mane. Partido 9, Fernando. Peñarol, Corinthians. Buen partido. Sí, hasta buen partido. Una pata. Sí, lo que, claro. Lo que pasa es que obviamente Peñarol tiene un nombre potente, pero obviamente no están los mejores jugadores. Empate lo veo. Empate, dice Fernando Astengo, acá en el partido de Peñarol con Corinthians. Estamos jugando la cartilla, la Polla Gol, que tenemos más de 100 millones de pesos para repartir a los 14 aciertos. Partido 10, Mane, Celta contra Getafe. Celta el local, dice la Mane. Partido 11, Fernando, Cagliari, Fiorentina. Cagliari. Local, dice Fernando Astengo. Partido 12, Mane, Southampton contra Crystal Palace. Vamos con el Crystal Palace. Sí, siempre con Cristal. Ahí la Mane. Partido 13, Fernando. Aston Villa contra Everton. ¡Oh! Mira el que le tocó. El Everton inglés, sí. Everton. Visita, dice. Y el último partido de esta cartilla, Mane. Manchester United con Liverpool. ¡Oh, qué partido! Partidazo. Sí, qué partido. No, vamos por el Liverpool. Liverpool visita, dice la Mane. Mira, la gente en este momento está jugando con ustedes, con Fernando Astengo y Mane Fresa en YouTube, Facebook Live, Instagram Live. Están siguiendo acá la transmisión del show de Prensa Fútbol y jugando la cartilla de la Polla Gol, que esperamos que alguien se la gane mañana. Así que si ganan con los consejos de Fernando Astengo y Mane Fresa, mándenle una luquita por lo menos, porque fueron 100%. Los consejos de ustedes. Así que háganle caso ahí a Fernando Astengo y Mane Fresa para jugar la Polla Gol. Vaya Polla Gol y gane como siempre acá en el show de Prensa Fútbol. Fernando, hace un rato hablamos de la selección. Y tú hablas del partido con Colombia, la Copa América, que fue uno de los grandes partidos tuyos en la selección chilena. ¿Qué le faltó a esa selección para haber sido la primera en ganar un título continental? Porque se quedó ahí en la final con Uruguay, terminaron perdiendo, después de haber hecho una muy buena campaña. ¿Qué le faltó a ustedes para haber sido los primeros campeones chilenos? Mira, esto no es excusa, pero el formato fue completamente injusto, porque ahora se juega por grupo y se juega de una manera donde es mucho más correcta la forma que los equipos que clasifican y que llegan a la semi y a la final. Porque a nosotros en esa competencia nos tocó jugar contra Venezuela, recordándole a la gente, le ganamos a Brasil 4-0 y después ganamos en el alargue 2-1 a Colombia. O sea, jugamos tres partidos y uno incluso con alargue. Por el otro lado, jugó Uruguay, que era el campeón vigente, y jugó un partido con una Argentina que venía muy mal, muy mal. Prácticamente los jugadores venían casi a descansar a Argentina. Jugaron un partido muy discreto, nosotros lo vimos. Uruguay atacó 2-3 veces, le metió un contragolpe, los uruguayos se metieron atrás, le hizo un gol al Zamendi, me acuerdo. Pero prácticamente fue un partido de mitad de la cancha, donde Argentina trató y no pudo hacerle el gol a Uruguay. Entonces el formato, ellos jugaron un partido y fueron a la final, y nosotros jugamos, como te digo, tres y con alargue. Y nos tocó entre medio a un Brasil que en el tiempo fue campeón del mundo. Nos tocó jugar con el mejor equipo colombiano de todos los tiempos, reconocido por los mismos colombianos. Entonces llegamos averiados.
llegamos con muchos jugadores con lesiones. Me acuerdo que Rubio tenía el tobillo muy complicado, el Ivo tenía problemas en la rodilla. Yo también me tuve que pinchar la rodilla porque tenía como una pequeña distensión del ligamento. Y obviamente el cansancio que te generaba jugar un partido no solamente de 90 minutos, sino que con un alargue. Y entonces ahí ya hubo una injusticia en términos del formato que fue esa Copa América. Y el otro error, o sea, no el otro error, yo creo que nosotros cambiamos un poco la manera de jugar. ¿En qué sentido? En que no tuvimos, la verdad, hay que reconocer, no tuvimos la cabeza como para decir a los uruguayos no hay que ir a chocarlos. A los uruguayos hay que eludirlos. A los uruguayos hay que jugarle con la pelota al piso, de acuerdo a lo que nosotros veníamos jugando. Y nosotros llegamos a la final jugando muy bien. Jugamos muy bien contra Brasil, jugamos muy bien contra Colombia, pero con un fútbol más fluido, no un fútbol de cuerpo a cuerpo. Cuando tú juegas de cuerpo a cuerpo con un equipo uruguayo, es complejo porque está, en el fondo está en el territorio de ellos. Entonces ahí estuvo la equivocación. También perdimos al Mocho Gómez, expulsado a los, no me acuerdo si a los 20, 30 minutos del primer tiempo, por pegarle una patada a Francescoli. Entonces ya obviamente quedamos con un jugador, estaba Rubio, incluso estaba en la banca, estaba Zamorano. Teníamos muy buen equipo. Yo creo que, fíjate que ese equipo del 87, yo creo que debe ser de los grandes equipos que yo creo que estuvo, a ver, más cerca de tocar la gloria que era la Copa América. Yo te lo prometo que hasta que Chile nos salió campeón de América, cuando Alexis pateó el penal, yo soñaba muchas veces, de verdad, soñaba muchas veces cabeceando y haciendo el empate en la final. Porque eran tantos los deseos que yo tenía de salir campeón de América, que algo hacía ruido en mi cabeza. Cuando Alexis hace el gol y Chile sale campeón de América, se cerró el ciclo en mi vida, en términos de ese torneo de la Copa América. Siempre me dio vuelta y me dio vuelta y me dio vuelta y decía, estuvimos tan cerca. Así que eso es. Oye, Fernando, y esos lindos recuerdos le quitan el sabor amargo a lo que fue el maracanazo. No, yo sabes que yo evalúo más el tema en general de mi carrera. Yo creo que yo desarrollé el fútbol con, como te expliqué antes, con una pasión, con una entretención y siempre traté de, no como dicen algunos, que en los clásicos que hay que jugar al 100%. Yo creo que en el fútbol uno siempre tiene que jugar al máximo de sus capacidades, cosa que cuando tú te vayas para casa te vayas tranquilo. Puedes jugar mal, puedes jugar bien, pero la verdad de las cosas es que obviamente el tema que pasó después fue complejo, fue duro, se provoca un corte en el mejor momento de tu carrera, cuando se te vienen tantos recuerdos a la cabeza, que cuando uno era chico se miraba al espejo y quería jugar en Unión, después quería jugar en Colo-Colo por salir campeón, después la selección, se fueron dando todos los pasos más o menos como yo quería, y terminaron, obviamente, yo les pido no profundizar más en el tema porque la verdad es que es súper incómodo, pero sí, obviamente se provocó un corte fuerte en mi carrera que, como te digo, me privó quizás de haber llegado a logros más importantes. Fernando, pero sabemos que es un tema complicado para ti, pero tiene que ver también con esa lucha de egos que tú mencionaste en algún minuto, de las diferencias que tenías con Roberto Rojas, el hecho que él te haya involucrado en esa situación, porque recordémosle a la gente que tú eras el segundo capitán del equipo, tuviste castigado por 5 años, que después lo redujeron a 3, y después pudiste volver a jugar al fútbol en Unión Española, Audax Italiano, esa lucha de egos, ¿crees que fue la que influyó para involucrarte en esa situación de Roberto Rojas en el corte que él se provocó y que dijo que estaba planeado desde antes contigo? ¿Sabes qué pasa? Que, a ver, si había un tema de ego, era de parte de él, yo no tenía para mí. A mí me encantaba jugar al fútbol y que si venían los elogios, venían producto de que efectivamente uno tenía rendimiento en la cancha. Pero yo jamás tuve ninguna competencia con él ni para nada. Y lo lamentable, obviamente, es que involucró gente que no tuvo nunca nada que ver con esto.
Y eso fue lo más doloroso, porque le hizo daño a gente, partiendo por mí. Como te dije, estaba en el pic de mi carrera, pero también le hizo daño al técnico, le hizo daño al doctor Stoppel. A mí, fíjate, lo que más me duele es al doctor Stoppel, porque el doctor Stoppel era una persona tan correcta, era tan honesto, era tan buena, tan buena persona al momento de solucionar temas. Y el doctor Stoppel fue el que firmó en el fondo el retiro de la cancha, porque era el presidente en ese tiempo de la NFP. Entonces él firma un papel creyendo en que lo que estaba pasando, lo que había pasado, era de verdad. Entonces, y luego el doctor muere a los años después, muere. Entonces a mí siempre me dolió mucho, porque a mí me ayudó muchísimo él, porque él firmó una carta donde obviamente él se responsabiliza como presidente de la NFP, quien es la única persona indicada para retirar el equipo. Esa carta llega a la FIFA, pasan 2 días y llega el comunicado a la NFP que se me declara inocente, porque obviamente yo no podía retirar el equipo, y lo podía retirar solamente el presidente. Entonces, yo, eso es lo que se me efectivamente. Estamos teniendo ahí algunos problemas de conexión con Fernando Astengo. Está conversando con nosotros, recordando lo que fue su carrera, lo que fue también el Maracanazo del 89 con Fernando Astengo. Estamos conversando con él y la gente nos sigue atenta, Mane, por el Instagram Live, Facebook Live y en todas las plataformas. Nos lee, por ejemplo, Patricio Villagrán por acá, le hace la pregunta Juan Carlos Aliste, Antonio Nieto nos dice por acá, buen programa, saludos desde Alerce, Puerto Montt. Dice por acá Antonio Nieto, mucha gente participando con nosotros también acá en el show de Prensa Fútbol. Ahí tuvo un problema de conexión Fernando Astengo, mucha gente también, saludamos también en el Instagram Live a Felipe Gomazo, Ignatius, La Mujer Metralleta, César Rojos, mucha gente participando con nosotros, Mane, y contándoles también a todos los que están siguiendo el show de Prensa Fútbol que se puede ir a Red Frog Bar Tobalaba 1099, nuestra casa que ha sido nuestro hogar en todos estos años del show de Prensa Fútbol. Así es, porque si usted quiere salir a aprovechar esta fase 2, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase menos, fase todas las fases las puede aprovechar en toda la 1099 Retro Bar, nuestra casa donde vamos a estar, esperemos que prontamente, y donde también vamos a invitar a Fernando más adelante. Así que si usted quiere tener una rica comida o quiere salir a comer disfrutando en la semana, Tobalaba 1099, arroba Red Frog Bar en Instagram, y ahí va a poder conocer toda la carta de lo que están ofreciendo a domicilio y también los horarios en los que están atendiendo directamente en el local. Fernando, estábamos escuchándote y justamente ahí tuvimos un problema de conexión, se cayó tu respuesta, estábamos conversando el tema del Maracanazo, un tema ahí complicado también para el fútbol chileno, que para muchos, o para mí, yo creo que es una de las grandes manchas negras del fútbol chileno lo que pasó con este Maracanazo, pero tú lograste finalmente limar asperezas con Roberto Rojas, o nunca lo hablaron después lo que sucedió en algún minuto, o no hay vuelta atrás en esa relación. A ver, obviamente él se fue a vivir a Brasil, o sea, yo la verdad de las cosas es que no he tenido nunca contacto con él. Yo lo último que tocó el tema de, por lo menos donde hablaba de mí, él dijo que efectivamente yo había sido inocente, que él se había equivocado en involucrarme en algo que yo nunca tuve no hay que ver. Obviamente los años te van dando, te van dando vueltas en la cabeza y te vas dando cuenta que efectivamente hiciste daño, y que muchas veces limpiar el corazón y limpiar la cabeza reconociendo la verdad. Y cuando lo declara en la última noticia, yo incluso tengo el recorte en el lugar donde tengo yo las cosas de fútbol, y él sale diciendo que efectivamente sale con letra grande que Fernando fue inocente en lo que sucedió en el Maracaná. Y ahí yo me quedé tranquilo. Yo lo único que quería que él dijera que yo efectivamente era inocente. Con la pasión que yo jugaba al fútbol, con las ganas que jugaba al fútbol, estando jugando en Gremio, para mí era estar en un estado de agrado tremendo, porque estaba logrando cosas. Entonces, mal podría yo haber pensado una estupidez así, o sea, porque aparte yo conocía el Maracaná era inmenso, o sea, no se podía hacer nada de lo que después sucedió. Entonces,
Al principio con una ingenuidad tremenda, aunque no lo crean, con ya con años en el fútbol, pero con una ingenuidad tremenda. O sea, efectivamente algo pasó, porque estaba en el suelo. Había todo un ambiente muy turbio entre Brasil, Chile, la hinchada chilena, la hinchada brasileña. Y yo creo que todo esto terminó porque se provocaron muchos problemas después que le ganamos 4-0 en Argentina, en la Copa América. De ahí empezó una suerte de que efectivamente nosotros podíamos pasar o llegar a un mundial ganándole a un Brasil que era un equipo fantástico. Entonces ahí se empezaron dime, direte, y al final se empezó a contaminar el tema. Si tú puedes leer la prensa de aquellos años, yo siempre fui, traté de calmar un poco las aguas porque yo estaba viviendo en Brasil. Yo tenía compañeros en la selección de Brasil. Por lo tanto, para mí iba a ser súper difícil llegar a Brasil a poner la cara ante la hinchada, ¿me entiendes? Habiendo estado involucrado en una situación que nunca estuve, porque nunca fue mi afán. Yo, por el contrario, con Baldo, que era mi compañero en gremio y que era seleccionado, nosotros tratábamos de calmar cosas de repente que pasaban en el túnel, que en el túnel habían pelea. Previo al entrar al partido de Chile con Brasil acá en el Nacional, entran los equipos en dos filas, estamos muy cercanos, un metro, hubo combo, hubo patada, hubo de todo. Y nosotros con Baldo calmando, separando, porque hubo jugadores que efectivamente se agarraron a combo y prueba de ello que después Romario, tratando de cobrar, salió a los 3 minutos, porque le había llegado un aletazo. Oye, qué bonito el gato que tenía atrás. Sí, el gato Sven. El gato Sven está aquí también. Yo también aquí tengo una gatita igual que ella, Rayita. ¿Sí? Sí, me encantan los animales. Aquí está el regalón de la casa, así que aquí nos viene a acompañar también cuando hacemos el show de prensa fútbol aquí para conversar y vino a conocer al León Astengo. Mira, el gato conoce aquí al León. Oye, Fernando, y bueno, estamos hablando del tema del maracanazo, y la pregunta que nosotros le hacemos a la gente acá en el show de Prensa Fútbol y que ha estado participando a lo largo del día es si alguna vez conoceremos realmente la verdad de lo que pasó en el maracanazo, qué fue lo que realmente pasó, cómo se planeó todo esto y a quién fue el autor intelectual de esto. ¿Tú qué crees de esta situación? ¿Se sabrá alguna vez la verdad? Yo creo que no. Mira, a mí me han llegado cantidad de comentarios de gente de fútbol de la época y me han dicho más o menos las personas que fueron. Pero yo siempre lo he comentado, yo a esta altura de la vida, empezar a apuntar con el dedo este fue y este fue, para mí significaría hacer un daño tremendo a sus hijos, a sus nietos. Podrían estar apuntando en el colegio con el dedo, tu papá hizo esto, o tu abuelo hizo esto. Y a esta altura yo ya la pasé mal. Yo ya me lloré lo que me tenía que llorar. Pasé momentos súper duros, difíciles. Pero si ellos no lo dicen, yo obviamente ya pasé el mal rato. Ya el sabor amargo ya se pasó ya. Sí, totalmente. Fernando Astengo conversando con nosotros en el show de Prensa Fútbol. Mane, antes de cerrar, porque ha pasado volando el tiempo, la última pregunta para Fernando Astengo, que ha estado con nosotros, nos ha contado anécdotas, hemos repasado su carrera, repasamos el maracanazo, todo con Fernando Astengo, una de las figuras históricas del fútbol chileno. Mane, para despedir aquí a Fernando Astengo. No, ahora vámonos al lado positivo, así que yo quiero saber, Fernando, quién fue, espero que quién es el mejor amigo que te dejó el fútbol. Amigo. ¿Sabes qué? Yo era muy amigo de Ivo Basay. Éramos compañeros de pieza. Pensábamos muy similar con relación al fútbol. Teníamos cosas en común. Yo visité su casa varias veces, él también. Nos hemos topado en diferentes medios de comunicación y sigue siendo la misma amistad de siempre, el mismo abrazo de siempre. Siempre se acuerda la cantidad de patadas que le pegué en un partido de Colo-Colo. No, le dijo, estábamos en el CDF, se puede decir. Estábamos en el CDF y él estaba en un panel con el Guatón Vega, con el Pato Yáñez. Sí, con experiencia fútbol. Claro. Y resulta que
me vio llegar y le dijo al Pato Yañez: este ha sido el tío. Me ha pegado las patas más terribles de mi carrera. Me dijo: yo jugué en México, jugué en Francia y en diferentes lugares, pero nunca me habían pegado tanto. Me tuve que llegar a meter una tina con hielo después del partido. Pues está tan morado, me dijo. Y eso fue verdad. Fue un partido, Colo-Colo Everton, y fue súper duro el duelo, porque el Ivo también es un tipo que tiene su carácter, es fuerte para jugar y todo. Terrorífico. Pero está dentro de la anécdota. Imagina, nos golpeaba muchísimo, terminaba el partido, nos daba un abrazo, un beso, y siempre tan amigos como lo éramos fuera de la cancha. Eso es parte del fútbol. Lo que queda en la cancha, queda en la cancha, y el resto después se olvida. Fernando, hay algunos que la siguen después de la cancha. No, pero le voy a Fernando, yo hablo harto con Ivo, somos bien amigos, así que ahí le voy a mandar tu saludo. Sí, mándale el cariño. Oye, mucha gente participando, Fernando, está ahí desconectado, pero saludamos a la gente, Patricio Villagrán, Juan Carlos Aliste, mucha gente participando con nosotros, Antonio Nieto desde Puerto Montt, Claudio Bustamante, mucha gente en el Instagram Live también, y también está conectada en el Instagram, ahí la mujer metralleta dice que es tu hija que está desde el segundo piso siguiendo la entrevista muy, muy atenta, así que la también a todos los que... Cariño, a toda la familia de Fernando. Sí, a toda la familia y a todos los que siguieron atentamente el show de Prensa Fútbol, porque fue una tremenda entrevista, entretenida conversa, y te agradecemos, Fernando, la buena onda, la buena disposición para conversar con nosotros acá con el show de Prensa Fútbol, y las puertas quedan abiertas para cuando quieras, para una nueva oportunidad, y podamos seguir ahí conversando de fútbol, que es lo que más nos gusta. Mucho éxito, Fernando, un abrazo grande para ti y éxito para ti y tu familia. Muchas gracias, muchachos, me sentí muy cómodo, le agradezco muchísimo sus preguntas, yo también lo pasé muy bien y espero que les siga yendo bien como programa. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto con Fernando Astengo, y también nosotros nos vemos la próxima semana con más shows de Prensa Fútbol, y no se olviden la semana, martes y jueves, Prensa Fútbol en Radio Z a las 12 por radioz.cl y prensafútbol.cl. Nos vemos, chao, chao. Chao. Gracias, Fernando. No, gracias, porque Fernando. Buenas noches. Que les vaya bonito. Igual un abrazo. Muchas gracias.